Ese, contame, ahí estamos recibiendo las imágenes desde la esquina encendida. Recordemos que hoy se vacuna, ahí lo va a contar él, pero con algunos turnos desde las 9 y hasta las 10 de la mañana. Contanos. Exactamente, José, aquí estoy en un nuevo día de vacunación para los jóvenes de 17 años, entre 12 y 17 años, sin comorbilidades, sin riesgo. En este caso están vacunando desde las 9 de la mañana hasta las 10. Son los turnos que se otorgaron para hoy, que son 350 turnos para que los chicos de 17 años hoy reciban las primeras dosis de Pfizer. Después van a continuar con turnos reprogramados hasta las 12 del mediodía. Son 650 turnos reprogramados para poder aquí recibir y ser inoculados estos jóvenes. Hay algunos de 16 años, la mayoría de 17 años todavía, para recibir la primera dosis de Pfizer. Hoy entonces, en total son 1000 turnos hasta las 12 del mediodía. Los turnos que se otorgaron para hoy son 350. El resto, los 650, son turnos reprogramados de días anteriores que por algún motivo no han podido acercarse, y es por eso que hoy son recibidos para poder ser aquí inoculados. Muy tranquilo, muy sin inconvenientes, sin problemas, tanto a las afueras de la esquina encendida como aquí dentro. Como verán, muy tranquilo todo, los chicos acompañados por sus padres, obviamente, se acercan aquí, dan los datos, después rápidamente son vacunados y después esos 15 minutos de espera donde por cualquier inconveniente tienen que quedarse un ratito más, pero sin problemas por ahora, José. Bien, excelente las imágenes. Ese, nos quedamos ahí un ratito más. Después, ¿para dónde te vas? Vamos a estar recorriendo las calles de la ciudad, vamos a, bueno, a ver qué podemos dar unas vueltas, porque se está realizando un torneo por la costanera este, tengo entendido. También tal vez estaremos por lo que son las elecciones del Club Atlético Colón. Bien, que comenzaron a las 8 de la mañana y se extienden hasta las 6 de la tarde, dos listas entonces. Acá me anotó Ceci, agrupación Tradición Zabalera del oficialismo y la agrupación Ricardo Magdalena. La seguimos en un ratito, gracias. Hasta la próxima, José. Bueno, ahí estamos. Gracias, Ezequiel. Más mensajitos, ahí Facu está chequeando todos los audios. Buen día, hermoso domingo para viajar, claro que sí. Le dejo un beso gigante a mi mamá.